compasión. Una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo, un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. ¡Iniciamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con Pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y hoy ando de manteles largos porque tengo un invitado de lujo que además nos viene visitando desde Argentina. Con nosotros está Marcos Correa. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Micro, Marcos. Ay, el micrófono. Bienvenido, Marcos, qué gusto que estés con nosotros en tierras sinaloenses. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa. Y bueno, bienvenido. ¿Qué se siente estar hasta acá? Hermoso, la verdad que parece que estoy en la playa acá. ¿Verdad? No, ya viene así el outfit todo fresco, todo rico. Y bueno, pues antes de empezar, Marcos, quiero decirte que estamos transmitiendo a través de las plataformas de Orbe Promo. Algunas personas nos van a ver, otros nada más nos van a escuchar. Y bueno, pues unos en este momento y otros más adelante. Así que partiendo desde ahí y terminando de saludar a todos y darles la bienvenida a este bello programa, que vean además qué tarde nos tocó tan bonita, quiero decirte, Marcos, que voy a hacer una presentación así súper rápida de ti. Y bueno, Marcos, como ya les dije, viene desde Argentina. Él es una persona que tiene una gran trayectoria en artes marciales y en el mundo fitness. Ahorita nos va a platicar. Él es presidente de la OFC Taebo desde Argentina y viene a la ciudad de Sinaloa, Culiacán, específicamente a presentar todo su trabajo, hacer certificaciones, hacer talleres, pero además ya viene de toda una gira, que ya nos dimos cuenta que andas por toda la República Mexicana y qué bueno que vengas aprovechando. Así que, ¿quién mejor que tú nos platiques todo lo que está sucediendo con esta maravillosa disciplina? Pero antes que nada, quiero decirte que esta es la pregunta obligada del podcast y nos tienes que decir, ¿quién es Marcos? Bueno, Marcos es una persona que empezó a hacer artes marciales por una cuestión de necesidad y después compitió por azares de la vida, porque las artes marciales te llevan a la competencia, y por una lesión empezó a incursionar en el mundo de fitness y bueno, combine el fitness con lo que es las artes marciales, y bueno, y ahora estoy dando clases y dando certificaciones sobre lo que aprendí en mi vida, ¿no? Eso. ¿Qué tal, amigos? Y oye, justo lo acabo de decir ahorita que te presenté, tienes una trayectoria muy amplia. Estuviste en las artes marciales, ¿hace cuántos años empezaste con este mundo? Mira, yo empecé a los 8 o 9 años, tengo actualmente 53 años, que empecé con las artes marciales. Y bueno, después con lo que es el fitness empecé hace 25 años más o menos, incursionando en el aerobox, que era una modalidad que, bueno, que es, combinaba también golpes con aeróbica. Bueno, después me empecé a meter más porque, bueno, yo venía de las artes marciales, si bien tocaba la batería y tenía el oído para la música, pero tuve que aprender lo que era la aeróbica. Y bueno, y ahí me empecé a meter y empecé a con el spinning, me empecé con el pilates, después con la localizada, así que tuve que meterme un poquito en lo que es fitness realmente para después dedicarme ya de pleno con todo lo que es esto. Oye, y fíjate que es importante, por ejemplo, platicarle a la gente, porque, ok, mucha gente va a ver en tu presentación, o ya vio en tu presentación que dice OFC Taebo, ¿no? Combat, pero no saben exactamente qué es. Nosotros que estamos en este rubro, lo sabemos y entendemos, ¿no? La diferencia que hay dentro de una disciplina como el karate o las artes marciales, ¿no? Y lo que ya es esto que estás haciendo actualmente la certificación. ¿Puedes platicar para la gente que nos está viendo de qué se trata Taebo? Sí, el Taebo en realidad es una actividad que empezó hace muchísimos años. El creador de Estados Unidos la impartió por todo el mundo. Yo certifiqué con él, pero nosotros hicimos una federación que se llama OFC. El OFC es el original fitness de combate, o sea, básicamente mantener la esencia del programa, porque lo que nosotros vemos que en la esencia de ese programa
vemos las bases fundamentales para poder trabajar la técnica dentro del fitness. Porque muchas veces pasa que, o sea, agarran a las artes marciales y ¿qué hacen? O sea, la meten dentro del fitness. Pero ¿qué pasa? Uno en el fitness no golpea nada. Entonces claro, yo no puedo hacer el movimiento de la misma manera, como si tuviera, es como un futbolista que patea una pelota y de pronto está haciendo una actividad fitness donde esté pateando y no patee nada. Entonces se producen lesiones, entonces uno tiene que ir adaptando la técnica del arte marcial para aplicarla dentro del fitness. Claro, por supuesto, y esta parte es muy importante porque precisamente acabas de decir que bueno, tú tenías cierta noción, ¿no?, en los golpes con a lo mejor una batería, pero hay una gran diferencia ya llevarlo como una disciplina en la que el ritmo es la base y sí, muy importante, y la técnica, no deformar la técnica, ¿no? Porque al final, pues de eso se trata, ¿no? Sí, la técnica marcial muchas veces se utiliza para buscar una efectividad de un golpe, y nosotros cuando estamos haciendo fitness estamos buscando la efectividad en la salud de la persona, entonces no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el deporte cuando se utiliza con una finalidad de un resultado, cuando el resultado en realidad lo quiero tener en mí mismo. Entonces, no puede ser exactamente igual. Por supuesto. Oye, y a ver, platícanos, ya que andas por acá, ¿dónde más has andado en la República Mexicana? ¿Cómo surge esto de tu gira? Que la verdad está padrísimo. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí, porque además con toda la experiencia y la trayectoria que tienes, pues la verdad es que se multiplica todo lo bueno, y eso es lo que tú estás haciendo y has ido pisando. ¿A dónde has andado? Cuéntanos. Bueno, yo en el 2019 había venido a Guadalajara, estuve unos días promocionando la actividad, y bueno vino la pandemia, pasó, y bueno, con esto de lo online conocí a algunos instructores acá, Olivia, que también está acá. Y bueno, entonces siempre quedó pendiente el venir a México y conocerlos personalmente. Más que nada conocer a los instructores, porque a veces uno tiene instructores que certifica online y esa cosa de la distancia cuesta. Más que nada yo soy de la generación donde todo era en presencial, ¿no? Entonces cuesta un poco adaptarse a lo online, si bien lo tuvimos que hacer por una cuestión de necesidad, y nos hizo crecer muchísimo. Entonces, bueno, ahora se dio, lo conocí al profe Miguel de Ciudad de México. Y en realidad lo primero que íbamos a hacer era venir acá a Sinaloa, a ir a Durango, a Guadalajara y nada más. Pero bueno, al profe se le dio la idea de hacer un recorrido. Bueno, empezamos como el circo a recorrer pueblos y nos fuimos hasta Monclova, después llegamos a Durango, ahora estamos acá, después vamos a Guadalajara, volvemos a Ciudad de México. Arrancamos en Ciudad de México en realidad la gira. Así que bueno, todo el norte. Tenemos planificado también ir al sur, pero ya para septiembre tenemos que volver de vuelta para acá porque tuvimos muy buena repercusión de la gente. Maravilloso, y ¿sabes qué? Que acabas de tocar un punto importantísimo, y fue precisamente este, ¿no? El de la pandemia, cómo unió, ¿no?, continentes, y eso lo hace todavía más grande, y esa oportunidad de que hoy estés tú aquí, pues engrandece muchísimo el mundo fitness y el mundo del deporte, el bienestar, la salud. Y este podcast para eso estaba, para generar cosas bien bonitas y bien interesantes. Ahora, tú nos puedes decir cuál es el resultado. O sea, una persona que quiere aprender esta disciplina, ¿en qué puede estar pensando? Porque precisamente hay clases de kickboxing, hay clases de boxeo, ¿qué nos ofrece TAE? Primero, principal, es la salud mental, el estrés. De acuerdo. Eso. Yo creo que lo primero que la gente busca es eso. Antes por ahí la gente decía, no, yo quiero adelgazar. Ahora ya no es adelgazar, ahora poder desestresarse. Y esta actividad lo que se basa fundamentalmente es en eso, en de que saques tu cabeza de lo que venías, como cualquier otra actividad que quieras hacer para desestresarte, y meterte dentro de este programa. Principalmente eso. Después tenés beneficios ya cuando tu cabeza está bien, ya puedes empezar a tener beneficios físicos, ¿tá? La capacidad cardiopulmonar, el equilibrio, la parte cardiovascular, la parte de quema de grasa, pero principalmente es, yo creo que la salud empieza desde arriba, entonces hay que estar bien ahí, bueno, después todo lo demás viene. Más que nada porque el origen de la palabra Taebo es eso, es buscar de que mi mente supere a mi cuerpo. O sea, muchas veces pasa de que la gente dice,
ay, yo no puedo, bueno, vos podés. Entonces, vos podés, y por ahí hacer un ejercicio, un simple ejercicio de elevación de rodilla. Hacerlo con música, hacerlo con motivación, vas a hacer mucho más que hacerlo parado ahí solo y ahí empezar a contar. Entonces, esa motivación que tiene hace que puedas superarte. Claro, y ahora mismo que acabas de comentar de que ahí es solo, yo puedo sentirme muy orgullosa de haber estado en línea haciendo mi clase de Taebo, de Combat, mandando mis videos, y sabes que de repente sí es verdad, o sea, como que rompí este paradigma de yo solo bailo y hago baile funcional y hago fitness, y de pronto el ver que estás en determinada postura, ¿no?, que utilizan, ¿no?, los uppers, los cross, o los todos los golpes. Y de veras yo decía, wow, jamás me hubiera imaginado estar ahorita haciendo esta actividad con música, pero además sudando, ¿no?, y sintiendo que estaba trabajando y efectivamente me estaba desconectando en aquel momento, en ese momento, en una situación que de pronto ya era deprimente, ¿no?, muy deprimente. ¿Cómo es esta técnica? Y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, pero para que la gente sepa que además, algo que me encantó, es que es como más fácil que los hombres participen en esta actividad, porque es una actividad dura, o sea, con toda el power, sí, y el punch, ¿no? Sí, muchas veces uno se encuentra con gente que por ahí no baila y por ahí no se anima de pronto. Pero el tema es ese, superarse, ¿no? Por eso decíamos superarse. Romper estos miedos. Claro, romper estos miedos. Entonces, de pronto encontrarse en una situación de que uno por ahí no. Cuando ya empieza a sentir que puede, entonces se encuentra con que puede contra la vida. Y entonces, si puedo contra la vida, puedo contra todo. Entonces ya pierde miedos. Pero eso lo hace a través de la práctica del ejercicio, de ver que puede golpear, de ver que puede superarse, de ver que puede soltarse, porque nosotros usamos mucho el conteo. Entonces, el conteo hace que la persona empiece a animarse a soltar lo que tiene adentro, porque una cosa es decir uno o dos, otra cosa es soltarlo, gritarlo. Entonces, todo eso que crea autoestima y sentirse que puede. Entonces, ya la vida no la ves de la misma manera, no andás con miedos por la calle, ya te sentís seguro. Todo puede pasarnos en la vida, pero sabemos que tenemos más seguridad de nosotros mismos. Claro, porque justo este punto que acabas de tocar también es si le das la técnica para que sepan defenderse. O sea, como lo dice, es combat. Esta parte de defensa, esta parte de la agilidad, ¿qué otros beneficios da, además de agilidad, salud, el equilibrio? ¿Cómo es? Mira, nosotros lo que hacemos es la técnica. Obviamente no hacemos defensa personal pura, pero enseñamos la técnica, pero de pronto para una situación a veces encontrarse una reacción rápida y salir corriendo, o puede pasar que me ha pasado que tenía alumnos que de pronto empezaron a hacer artes marciales después, defensa personal o kickboxing, arrancaron con esta modalidad, porque sintieron que podían, entonces empezaron. Claro. Quizás antes no se hubieran animado. Pero aparte también la mejora, nosotros trabajamos mucho sobre la zona media, o sea, toda la técnica la aplicamos concentrando la zona media. Vos te fijás, un boxeador, por ejemplo, ¿qué hace? Está todo el tiempo trabajando la zona abdominal. ¿Por qué? Porque está sosteniendo la zona media y así evitas estrés en la zona lumbar. Entonces, toda la técnica la basamos ahí. O sea, no tiramos un golpe sin que nos centremos en qué es lo que estamos haciendo. No es solamente tirar golpes para todos lados y nada más, que por ahí queda lindo. Pero lo que nosotros buscamos es que sea fácil. Entonces, que trabajen bien la técnica. Una vez que tienen buena técnica, bueno, entonces ya se puede empezar a evolucionar o a hacer más movimiento. Pero en cualquier ejercicio, vos vas a hacer CrossFit. Si no haces un buen ejercicio de CrossFit, te lesionás. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y yo veo muchos programas que hacen, que vuelan, pero que después los alumnos hacen malas cosas y después se terminan lesionando. A mí me pasó. Yo antes de conocer lo que era la técnica bien del Taebo, yo pateaba lateral, yo era maestro de artes marciales ya. Yo sí, pateaba, ya lo traías. Yo ya pateaba, yo ya sabía cómo patear, pero me dolía la cintura. Hasta que vi un detalle que era de simplemente girar un poquito más la cadera, que no está mal en la técnica marcial, y evitas ese estrés. Entonces ya tenés un beneficio. Y así con un montón de cosas. Claro, y por supuesto, como toda clase, buena clase, esto tiene un principio, un clímax y un final.
hay que empezar un calentamiento, ¿no? Lo que sigue y claro, las clases de taibo, me imagino que es así. ¿Cómo le hace una persona que no ha bailado nunca, que no sabe nada de disciplinas marciales, pero que quieren? Mira, la otra vuelta, una experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, estuvimos en una plaza, entonces íbamos a hacer una clase ahí en la plaza y pasa una señora caminando que se había operado y el médico le dijo, empieza a caminar. Ya hacía rato que venía caminando, entonces miró, le gustó, le dice el profe, asumate a la clase. Dice, no, yo nunca hice, no. Hizo toda la clase. Wow. O sea, el tema pasa por la metodología. Entonces, si la metodología está bien aplicada y los golpes no son... Después la señora quería que vayamos cada 15 días por lo menos, digo, no, vamos de gira. Pero la idea es eso. O sea, a mí lo que me interesa es que todo esto llegue a la gente y claro, que la gente lo pueda hacer. No me sirve de nada hacer un programa elite para solamente algunos que puedan hacerlo, pero tanto el que está entrenado como el que nunca hizo lo pueda hacer y que lo sienta. Me ha pasado... Acá en Ciudad de México, por ejemplo, arranqué la primera clase, todo el mundo cuando lo haga abdominal, y eso que ya eran instructores muchos. Pero bueno, ¿por qué? Porque lo que nosotros buscamos es eso, de que entrenen. No, si no puede hacer una clase compleja, pero que simplemente van a seguir la gente que tiene la capacidad. Y lo que buscamos nosotros es que todo el mundo lo pueda hacer. Que se sume. ¿Quién es todo el mundo? ¿Esta clase a quién va dirigida? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cómo es? Mira, la clase puede empezar desde chico. Obviamente, una clase para chicos no es lo mismo que una clase para grandes. Los chicos se aburren si yo lo tengo haciendo 50 rodillas. Pero es otra motivación para los chicos. Pero generalmente la clase arranca con la mayoría de veces gente grande. Podemos dar una clase. Yo muchísimos años di clase para chicos. Yo, de hecho, soy profesor de artes marciales. Doy clase de artes marciales. Pero también puede ser para gente mayor. Obviamente cada clase está específica, o sea, si vos tenés un grupo de adultos mayores, podés hacerlo, pero obviamente no es de la misma manera. O sea, es como todo, ¿no? O sea, no es lo mismo salir a correr cuando uno es chico, cuando uno es grande o cuando uno es adulto, ¿no? O sea, por ahí cambias el correr por caminar, pero todo el mundo lo puede hacer. Como te digo, obviamente siempre hay que ver las limitaciones que puedan llegar a tener. Está buenísimo, porque fíjate que de pronto, ¿no? Hay mamás o el papá, bueno, es menos común el papá, pero la mamá que quiere ir a su clase, tiene a lo mejor el chavito de, no sé, a lo mejor unos 10 años, puede acompañarla tomar la clase. Mira, nosotros tenemos un chico, le decían el chico Maravilla que salta, ¿tiene cuántos años? 12 años. Este chico hace la clase, yo me asombré con él porque es un chico que, o sea, no solamente que tenía la capacidad, tiene una inteligencia de movimiento, una capacidad impresionante, sino que también él da clases. O sea que es un chico, ¿no? Pero lo puede hacer todo el mundo. O sea, lo que pasa es que a veces, cuando son chicos, a veces, más que nada, uno apunta más al juego. Claro. Quizás que, aunque con los grandes también jugamos un poco, pero viste cómo es. O sea, lo que a un chico le divierte, por ahí un grande por ahí no se anima. Entonces, las clases por ahí son un poquito diferentes. Pero yo tengo instructores que lo tengo en Guatemala, que están dando clases para adultos mayores. Y ellos dan sentados sobre una silla. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Y tú, por ejemplo, ahorita, en este momento, estás yendo a certificar. Ya podemos decir que ya puedes ir tú y hacer las certificaciones presenciales como lo estás haciendo ahorita. ¿En qué consiste una certificación? Porque ahorita vamos a invitar a Berea que nos platique un poquito de esto. Pero tú llegas... Por ejemplo, en este caso, ahora en Culiacán, ¿y en qué consiste tu certificación? ¿Qué duración tiene para que la gente que nos está escuchando se anime? Sí. Mira, nosotros arrancamos con niveles. Obviamente, por ejemplo, si viene la señora, nosotros en Argentina decimos Doña Rosa, viene Doña Rosa y dice, yo quiero tomar la certificación. O sea, hay que ver primero si es instructor. Uh-huh. Si no es instructor, de igual manera, aunque sea instructor, hacemos niveles. Un nivel básico, que es nosotros lo nivelamos por el color de vendas, como si fueran las artes marciales. Okay. Entonces lo que hacemos es pasar de nivel amarillo, naranja, verde, y cuando hacen el vendaje azul ya es instructor, pero tienen que pasar por un proceso. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es ahora un taller donde explicamos los movimientos básicos, 8 golpes básicos, fundamentales, y si te van a servir para cualquier modalidad de fin de combate que lo quieras usar, lo puedes usar. Después está la certificación que ya es específica para instructores o para gente que ya viene dentro del programa. Uh-huh. Pero no hay nada mágico. O sea,
Ojalá existiera un chip. No, no, bueno, pues no, estos son años de... Ya lo que vamos a escuchar son años de mucho trabajo, de dedicar la vida. Sería hermoso agarrar y tener un chip y cambiarle. Te cobro la certificación, te pongo un chip y ya. No, pero eso te lo aplaudo. Y la verdad es que sí lo aplaudo porque de pronto ves que llegan y hacen certificaciones. Entonces ya todos están certificados, todos ya dan clases. Y la verdad es que no, porque hay que hacer varias certificaciones de lo que quieras y a lo que te dediques. Pero hay que estar estudiando, seguir estudiando y continuar estudiando. Esto no termina nunca. No termina nunca. Es que la vida no nos termina nunca. Nosotros vamos aprendiendo todo. Yo he tenido maestros que por ahí fueron alumnos y fueron mis maestros, porque uno aprende de la vida siempre. O sea, no se deja nunca de aprender. Entonces, no se puede decir, no, yo ya sé. No, porque me pasó a mí. Yo era maestro de artes marciales, con mi escuela de artes marciales, y por ahí habían detalles que todavía no sabía. Entonces, quizás ahora lo sé. Uno llega maestro más que nada por los años, no por... Sí. Y vaya que años. Los años, uno puede ir aprendiendo cosas, y bueno, eso es importante, que no dejen, siempre tienen que seguir capacitándose. Correcto. Entonces mencionabas, bueno, ahorita va a ser un taller, vas a enseñar cuáles son los golpes y tal. Después avanzan a la primera certificación. En esa certificación, sí, nosotros ahí también jugamos un poco, porque generalmente con los alumnos hacemos vendajes. Amarillo primer nivel, segundo naranja, tercero verde. Pero también tenemos que ver si los instructores. Me ha pasado, por ejemplo, de encontrar instructores con mucha experiencia. Entonces, por ahí lo que hacemos es online, una capacitación online para después de hacer la certificación, ¿no? Y si llegan a certificar, también estamos haciendo... Nosotros tenemos una comunidad, armamos una comunidad acá, que la idea, no sé si superar los 100 personas ya de la primer vuelta. Y bueno, entonces para en septiembre, cuando volvemos, ya hacer las capacitaciones. Mientras tanto, hasta septiembre vamos a ir dando clases online, porque, o sea, tenemos que seguir teniendo contacto. O sea, una persona que hizo un taller hoy, no lo puedo ver dentro de 4 meses y decir, ya te hago instructor. O sea, tenemos que ir... Debe haber una continuidad. Esa continuidad, en este caso que estás haciendo esta gira, va a ser vía online, ¿no? Y en el que esté realmente interesado va a llevar ese proceso. Exacto. Para cuando tú regreses en septiembre puedan retomar y darle continuidad a lo que sigue, ¿no? Exacto. Sí. Dice, pues qué padre, oigan, métanse, ahorita nos va a platicar aquí Olivia cómo va a estar el taller, dónde va a ser, cuál va a ser el horario, pero de verdad que yo sí quiero invitarlos a que aprovechen esta oportunidad. Ahora, ¿qué sigue después de Culiacán? ¿Dónde van a estar? Bueno, nosotros vamos a Guadalajara, estaremos una semana ahí y volvemos a Ciudad de México. Después, ya una vez que estoy en Semana de México, esa última semana, que hasta el 7, ¿no? 7 de mayo, volvemos, me voy a Guatemala, porque ahí yo ya tengo instructores. Ya el año pasado hice la primera capacitación, ahora hicimos la segunda, y vamos a dar certificaciones ya más avanzadas. Nosotros tenemos una certificación básica, después tenemos certificación avanzada, tenemos certificación elite, y bueno, después tenemos el nivel de profesor, pero todavía no hay ninguno en este momento. Y vamos a estar haciendo esas capacitaciones, talleres, después vamos a El Salvador, después volvemos para acá, vamos a Venezuela, y bueno, estaba hablando también porque estamos planeando Marruecos, yo estuve en Marruecos en el 2021, así que ahora estamos viendo de volver otra vez. ¡Qué chulado! Oye, súper internacional. Si quieres un acompañante, asesor, que te lleve las maletas, con mucho gusto nos vamos hasta Marruecos contigo, ¿cómo no? Oye, fíjate que me quedé pensando así, ¿no? Muchas veces, y yo en este caso, ¿no? Que comentabas, bueno, pues estuviste un tiempo con personas mayores. La tendencia, ¿sí? Hoy por hoy es, vamos a ser más viejitos jóvenes. Es decir, vamos a ser viejitos porque ya vamos a entrar en la categoría de viejitos 60, 65. Pero jóvenes, porque caramba, hoy ves a una persona mayor y dices, wow, trae toda esta vitalidad. Entonces, ¿planeas dejar aquí esa semilla plantada? A mí me encantaría, porque es un rubro que yo trabajo mucho. Y, por ejemplo, ¿qué puede esperar una persona mayor? O sea, ¿qué puede esperar? Por ejemplo, a lo mejor yo voy y puedo decir, pues socializo, me la paso rico y todo, pero ¿qué más? ¿Qué es importante para
Y que empiezan a ver los jovencitos. ¿Qué vamos a encontrar en mi clase de TAE? Voy a salir más fuerte, aparte de la mente más clara, ¿qué es? Sí, mira, te hablo en mi caso. A mí me pasa que, pues yo pienso, yo decía 53 años, ya tengo dos nietos Qué y el jovencitos, abuelo, abuelito. el abuelo no está con sus nietos cuidándolo, está en México, Ay, ¿no? qué Entonces, chulada. Felicidades. que en otras épocas era así, o sea, el abuelo estaba con los nietos y a cuidar los nietos. Entonces, veo en mi propia vida. Lo que pasa, la actividad física hace que uno tenga mejor calidad de vida. O sea, tengo artrosis en la zona lumbar porque, evidentemente, y en la rodilla, yo me aporé la rodilla a los 7 años, me dijeron artrosis. Y en la zona lumbar, cuando yo hacía artes marciales, porque hoy justo estábamos hablando también, muchas veces cuando uno hace un deporte competitivo, se exige en demasía y a veces produce lesiones que después quedan de por vida. Sí, no, no. Entonces, pero el fin de salud es otra cosa. Entonces, esas lesiones produjeron artrosis. Ahora, a mí a los 35 años me dijeron, tenés artrosis, medicación de por vida, vas a tener que caminar cuando, no sé, cuando tengas 50 y pico. Yo, o sea, no tomo medicación ninguna para la cintura. Hago las actividades, hago las clases, o sea, estoy bien. Entonces, veo en mí mismo los beneficios que trae la actividad. O sea, yo creo que moverse. Como decís vos, moverse, no hay que quedarse. Mi filosofía es que cuando no me voy a mover más cuando ya esté en el cajón. Ay, sí. Ay, sí, yo también Entonces, pienso igual. Oye, no. no hay que dejar de moverse. Cuando la máquina se deja de mover, se oxida. Entonces, hay que seguir haciendo actividad. Nosotros tenemos esta modalidad de fitness de combate, que es un programa donde uno siente la energía esa y siente que puede. Tengo alumnos en Argentina que 65, 67 años, y había gente que me decía, no puedo creer que él patea así, yo tengo que hacer lo mismo, o sea, se motivan por los grandes. Claro. Entonces, y que era mucho más grande que yo, evidentemente. Entonces uno, hay perspectiva de seguir de por vida, porque lo que nosotros hacemos es deporte de salud. No estamos haciendo una actividad física que diga, bueno, no, ya a los 50 ya anda pensando en dedicarte a yoga o a jugar a las bochas. En Argentina juegan mucho Que a las la bochas, vuelta, que que es una pelotita así que juegan ah, sí, los que la echan, adultos, ajá, y claro, sobre adultos todo en la mayores. arena también lo Está hacen bien, los está bueno. Me niños. encanta la bocha, mi papá jugaba, pero, o sea, no, o sea, podés seguir haciendo actividad física. El ciclismo, estas actividades son. Y todo, entonces la perspectiva de llegar con una mejor calidad de vida a la tercera edad y poder seguir todavía, o sea, no es que llego, llegué, listo, me quedé. Sí, ahí No, ya hay que seguir quedó, ahí moverse. ya me vi. ¿Cuáles son las habilidades específicas que trabajamos en Taebo? Mira, la coordinación, mucho. Obviamente esto es progresivo, Claro. porque trabajamos movimientos tanto de combate como ejercicios localizados, ejercicios funcionales. El equilibrio, Por sí, favor, el equilibrio hagámoslo. fundamental. Nosotros siempre estamos haciendo ejercicios de equilibrio, ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos, ejercicios anaeróbicos también, pero todo siempre en su justa medida. O sea, no puedo hacer una clase toda anaeróbica, sino trato de trabajar todos los movimientos. Obviamente que si uno tiene una clase de todos los días, uno tiene que planificar, porque obviamente no puedes hacer todo siempre lo mismo. Claro. Pero generalmente uno cuando tiene grupos donde tiene 2 o 3 veces por semana, trata de meter un poco de cada cosa como para que trabajen todos los grupos musculares. Y fundamentalmente se necesita trabajar la masa muscular, más que nada para la gente mayor. Muchísimo. Todos tenemos que trabajar la masa Sí, muscular, desde chiquitos empezar. no solo aeróbicamente, Claro. pero sí cuando uno llega ya más grandecito, todavía no llega a los 40. Nosotros que tenemos 50 y algo, Flora, Pero los 40 los pasamos de largo. por ahí dicen que hay que trabajar la masa muscular y es muy importante, es lo No, primero que se pero chupa en la edad sí, uno adulta, empieza a entonces perderlo, sí. por eso es fundamental. Y por eso también hay que trabajarlo dentro de la clase. Y si no lo trabajas dentro de la clase, anda al gimnasio y hace musculación, hace trabajo localizado. Pero siempre todo es fundamental. El corazón es el motor y es el músculo, creo yo, más importante. Pero también hace falta trabajar el cuerpo, ¿no? Entonces, hay que dosificar y hay que trabajar un poco de todo. Más que nada, uno tiene que entender que este ejercicio es para la salud de la gente. Así es. Y cuando uno le da salud a la gente y le da bienestar, recibe el beneficio de que la gente se lo agradezca. Entonces, es algo muy lindo.
cuando uno solamente hace algo por hacerlo, entonces no sirve. Entonces, lo ideal es que darle a la gente para que la gente después te dé a vos y te sientas bien. No, y aparte, ¿sabes qué? Que a poco no es una chulada ver cómo entran, porque muchos a lo mejor vienen de la chamba, de la bronca en la casa, sí, de sí, que no te alcanza, de. Entran a la clase, sí, y salen, mira, a gusto. Nos pasa a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos como instructores a veces llegamos con problemas de la calle y ya cambiamos el chip y a los 10 minutos ya estamos totalmente metidos dentro de la clase y nos cambia el ánimo. Entonces, a todo el mundo le pasa lo mismo. Por eso decimos que esto es lo más importante, porque, o sea, salís de otra manera. No, y aparte, ¿sabes qué? Te echas tu horita rica, a gusto con tus amigos, en la clase, bailas, haces cardio, estás bien trabajadito porque el ritmo se tiene. Muchas veces dicen, ay, no, yo no voy ahí porque hay música y no sé qué. Pues aquí tienes la combinación de todo, pero ¿qué crees? Que desde otra perspectiva, hay música, pero para tener un cardio bien trabajado. Sí, sí, y más que nada nosotros trabajamos mucho, es importante, nosotros trabajamos una metodología que es fácil. Así. Es fácil porque trabajamos el movimiento lento para después salir en velocidad. O sea, es como que yo te enseño paulatino, vas a levantar avanzando siempre al ritmo de la música, el vaso y lo bajo. El vaso, una vez que uno ve que la clase viene bien con el movimiento, entonces ahí sí uno le da un poquito más de velocidad. Entonces esa metodología hace que mucha gente que por ahí no tiene coordinación o le cuesta, engancha. Pero lo que nosotros buscamos es que la gente lo pueda hacer. Obviamente, si vamos a un grupo donde la gente no lo puede hacer, entonces tratamos de bajar el nivel. O sea, la clase se adapta al alumno. Claro. No el alumno a la clase. Muchas veces hay programas donde ya está la clase armada y el alumno se tiene que adaptar. Nosotros adaptamos la clase a la persona. Ya está, entonces qué mejor. Y otra de las características de las clases de combat que yo amo personalmente es, te dicen, grita, qué delicia. O sea, qué delicia porque echas el ¡ah! Y sacas todo, sacas, ¿o no? Todo. Sí, pasa por lo que hablábamos al principio, el tema de sentir que uno puede, ¿no? Porque muchas veces cuando uno llega a un lugar y no lo conoce nadie, tiene vergüenza. Entonces nosotros lo que empezamos es con el conteo. Nosotros el conteo no es porque no saben la música, sino nosotros hacemos contar para que la gente empiece. Primero, para que sienta a desinhibirse. Segundo, para ver su capacidad cardiopulmonar, porque si no puede contar mientras un ejercicio aeróbico, no está quemando grasa. Así es. Entonces, nosotros necesitamos ver la capacidad aeróbica. Después, la tercera es el tema de ver que no se ponga azul, ¿no? O sea, si yo lo por ahí, sí, cierto. O sea, si yo lo veo que ya no puede respirar. Ya la boca transparente, sí, y la cara, sí, sí, ya, entonces no. Pero lo que necesitamos, lo que buscamos básicamente es quema de grasa. Pero bueno, obviamente es una de las cosas que buscamos, ¿no? Entonces, claro, después también necesitas tener una capacidad anaeróbica, también tenés que tener una fuerza muscular, entonces tenés que ir adaptando la clase a eso. Entonces, por eso el tema del conteo, porque ayuda a que saquen, entonces ya después gritan, después hacen todo, ¿no? Yo lo veo mucho en el Zumba, gritan. Bueno, acá nosotros por ahí no estamos todo el tiempo gritando, pero contamos y hay gente que sí, que lo expresa de esa manera. Yo he ido a dar clases y máster y hay gente que grita, porque cada uno lo expresa de diferente manera. Es que al final es una emoción y la sacas, ¿no? Claro. En ese sentido, no hay, ay, mira, hizo. No, sí. no, vas, sí, disfrutas. Sí. Y bueno, las artes marciales aparte te permiten dar... El grito, sí, sí. Es una descarga de energía. Es una descarga. Yo hago un arte marcial argentino que se llama Chayudo Kwam. Es un arte marcial que salió de un arte marcial coreano. Y el grito es diferente del grito marcial oriental. El grito del Kia es otro grito. Nosotros decimos que el grito en el Chayudo Kwam es un grito de liberación. Así es. Entonces, pueblos oprimidos en América Latina, la liberación, el grito. Entonces, el grito es desaforado. Es el grito desaforado y cultural, sí, y todo. Sí, sí. Oye, Marcos, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Quiero invitar, por favor, a la maestra Berenice, porque ya está haciendo un chambón durísimo. El haberse aventado el paquete aparte, ¿no? Están todos juntos. Bienvenida, a ver, me da muchísimo gusto. Y a ver, un gusto. Y por favor, invita a la gente a este hermoso taller que está aquí, Marcos, a punto de empezar a dar y que va a estar este fin de semana. Pues sí, amiga, la verdad, es un placer enorme, grandísimo,
primero que nada, estar aquí en tu programa Impulso con Pasión. Síganla, por favor. Bellísima. El contenido de super wow. Amiga, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es un sueño materializado tener a Marcos Correa de Argentina. Decía en mi recorrido, en mis andanzas de invitar, porque incluso llegué a las universidades, amiga, a llegar con los alumnos y decirles, es momento de ir a hacer ejercicio, es momento de que vayas a probar una clase diferente, y por qué no con un profesor que viene de otro país. O sea, te traigo algo nuevo. Ya le pudieron escuchar en el currículum, ya así está. Es. Entonces, pues bueno, la verdad, les digo, sueño materializado, porque aparte de compartirles que Marcos Correa de Argentina estaba aquí, haz de cuenta que también les dije, pues que mis inicios con Marcos Correa fue en pandemia, pues cuando todos los instructores estaban así como de que qué voy a hacer, se me están cayendo los grupos, yo les dije a los chavos, tu servidora sí supo qué hacer. O sea, puede prepararse, capacitarse, conocer otros países, otros instructores, otras culturas, otros bailes, y ahí vino la catapulta. Muy bien. O sea, la verdad, encantada de conocer a Marcos Correa. Lo hablamos, lo platicamos de su venida a México, y era así como que, pues sí, igual y sí, ¿no? Igual y sí, igual y al ratito, pero... Wow. Los sueños se cumplen cuando trabajas por ellos. Entonces, aquí está Marcos Correa. Y para eso, pues te hago la cordial invitación. Este sábado, 27 de abril, en el gimnasio de boxeo del ISDE, aquí en Culiacán, Sinaloa, no te puedes perder este súper taller con Marcos Correa, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Ya lo dijo él, vas a conocer la técnica, vas a conocer... la manera diferente de entrenar, y no nada más personas que sepan de golpe y patada. O sea, puede ser tú, puede ser yo, puede ser mi hermano, puede ser mi papá. Así que Marcos Correa desde Argentina, te esperamos. Así que amigos, ya escucharon, Marcos, de verdad, muchísimas gracias. A ver, te comparto aquí para que te puedas despedir y a ver, ¿qué se siente estar en México otra vez? Muy lindo, o sea, también yo cuando fue antes de la pandemia del 2019 que había venido, me acuerdo que había un grupo de chicas en Guadalajara, siempre me confundo Guatemala con Guadalajara, en Guadalajara, que nunca habían hecho fin de combate, hacían zumba nada más. Entonces se dijeron, uy, ¿cuándo vuelve? Digo, el año que viene. Eso fue en el 2019. Bueno, así que bueno, entonces por algo pasan las cosas. Claro, entonces me quedó pendiente y era algo pendiente. Como yo venía a Guatemala, te iba a decir Guadalajara, cuando venía a Guatemala, ya dije, bueno, vamos a México, vamos a hay México. Hay que subir otro poquito. Sí, hay que subir un poco más, ya estamos en el camino, pues así ya, que ya, así bueno, acá estamos. Pero lo que sí, obviamente, uno siempre dice México, Ciudad de México, Acapulco, Cancún, y ya está. Y pero bueno, espérate, pero, en Culiacán, no. Apenas. No, déjenlo. Es grande México, o sea, hay todavía para recorrer. De hecho, me dice el profe Miguel, me dice, te vas a tener que venir 6 meses a vivir porque para recorrer México es muy grande. Ay, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dado esta entrevista linda, bien, bien especial en este momento especial en el que de veras tenemos que fomentar la salud, el deporte, las relaciones sociales, y que la mente se despeje en algo bonito, como va a ser tu clase, el taller. Gracias, Bere, por dar estos espacios para que la gente vuelva a hacer cosas interesantes, y bueno, seguramente vas a tener muchísimo éxito. Muchas gracias por habernos proporcionado aquí la información para tener a Marcos presente en este podcast. Amiga, gracias a ti por la invitación. Este fin de semana, 27 de abril, gimnasio de boxeo del ISDE, de 9 a 12 del mediodía, vas a obtener tu diploma, muy importante, un documento. La verdad, amiga, tú y yo fuimos parte de certificaciones internacionales en plena pandemia, y se siente bien padre y bien chilo tener documentos de otros países, y eso te abre puertas. Entonces, mira, aquí está una puerta gigante. Entonces me vas a decir que luego vamos a ir a Argentina, o sea, verdad. Ya abrimos una puertita. Así es. Entonces, pues bueno,
si tienes a tus chicos que practican alguna disciplina, taekwondo, judo, karate, la verdad, llévalos a vivir esta experiencia. ¿Puedo decir el costo? Sí, por supuesto. El costo es de 500 pesos, la verdad, está súper, súper barato, pero ¿qué crees? Créeme que Marcos Correa va a volver, te lo digo yo. Y lo vale, vale eso y mucho. Así que ve a vivir esta experiencia, vénganse en familia completa, sabadito, ropa deportiva, agarro mis tenis, mi bolito de agua y te vienes al gimnasio de boxeo del ISDE. ¡Te esperamos! Así es, aquí los vamos a estar esperando y amigos, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por escucharnos, por acompañarnos. Gracias a Jorge, mi productora, a Celia González, a todos en Orbe Promo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Esto fue Impulso con Pasión con Adriana Arbizu. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 5 p.m. Te espero.